Yo te diría que el desafío de Chile tiene que ver con, de alguna manera, ser capaz de adquirir esta mirada un poquito más de avanzada, no solamente por parte de los privados, sino también del Estado, de manera tal que podamos incorporar estas situaciones desde muy tempranamente. Hoy día la tentación de construir un edificio y no preocuparse del futuro es bien grande, porque al final el desarrollador inmobiliario lo que busca es un rédito económico a su proyecto y no va a querer incurrir en mayores gastos. Pero pensar en el futuro no necesariamente significa mayores gastos. El elemento clave para nosotros es la mirada sistémica, no significa ponernos a pensar en volado qué viene en el futuro, porque nadie tiene una bolita de cristal. Sí sabemos ciertas cosas y ciertos elementos e intentamos, bajo esta sistematización, incorporarlo en nuestros proyectos. Después hay dos elementos que son fundamentales. Uno es la transparencia en el desarrollo local, en el enfoque sustentable. Si nosotros no actuamos con esa transparencia con todos los stakeholders, finalmente vas a encontrarte un conflicto en el camino antes que después. Por lo tanto, hay que trabajar con la transparencia que se debe en mostrar los proyectos de una manera que sea proactiva para con las comunidades, para quienes se vean afectados, y de esa manera lograr un proyecto posible y sustentable en el largo plazo. Y por último, tiene que ver con esto de la economía circular, y en este sentido nosotros miramos la sustentabilidad no solamente desde la perspectiva del medio ambiente o de las comunidades, sino también desde el punto de vista de la sustentabilidad del negocio.